cerda. De su hijo, quien hoy ha recibido el bautismo como primer sacramento de la iniciación cristiana. A esta fiesta que a nombre de la familia Hernández Cruz y la familia Hernández Aldape tienen preparado para esta tarde para todos ustedes. Sean todos bienvenidos pues a este evento de 100% familiar, acompañando a esta familia, a este enlace matrimonial.
Sí, es grato estar con ustedes en este evento tan de los jóvenes. Jessica Anaí Aldape Cruz y Heriberto Hernández Cruz. Así también le damos las felicitaciones al niño Eric Jair Hernández Aldape. También hoy tuvo el sacramento del bautizo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos de fiesta en Santiago Cuixla, celebrando la boda de estos jóvenes y el bautizo de su hijo, Eric Jair Hernández Aldape. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Y enlace nupcial, quien hoy han jurado ante la presencia de Dios, estar en las buenas y en las malas. Pues sean todos cordialmente bienvenidos a este enlace matrimonial de esta familia Hernández Cruz. Pues bien, como ya lo comentó el doctor, pues vamos a tener paciencia para presenciar todo lo que tenemos programado para esta tarde. Mientras sírvase en pasar a la mesa para después ahí con los meseros a atendernos de la manera, de la mejor manera, como ustedes. Seguimos, ¿verdad?, con ustedes hoy en este evento tan importante que marca la historia en la vida de los hoy en la boda religiosa. Me refiero a los jóvenes Jessica y Heriberto, que hoy se han prometido el amor, paz y sobre todo prosperidad en sus vidas. Festejado también que hoy recibió el bautizo, para que pida un fuerte y caluroso aplauso. Bienvenidos y bienvenidas. Les pedimos, por favor, que tengamos paciencia en lo que empiezan a recibir en sus mesas el refrigerio en un momento más. Y por supuesto, vamos a tener un número para hacer entrega del obsequio, el regalo, darles el abrazo, las felicitaciones a los novios, al festejado que acaba de recibir también el bautizo, a la mesa de honor, donde se encuentran sus amigos, los novios, los papás. Es un pacto con Dios. Mamá, ¿qué es un pacto? Porque el amor es un regalo de Dios. Nuevamente, buenas tardes a todos, a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde, en este recinto, en este lugar. Y la familia Hernández Aldape, que hoy, ante el ojo de Dios, se ha jurado estar siempre en las buenas y en las malas en su caminar. Nosotros, Heriberto y Jessica, permítanme desearles los mejores deseos hoy. Boda es el camino que comienzan a recorrer juntos y espero que Dios marque en su destino el amor y la dicha. Sinceros es lo que necesitan. Espero que Dios los provea en momento como maestros de ceremonias. Quiero presentar ante ustedes a un gran amigo, a un gran ser humano. La calidad y calidez humana siempre lo caracteriza. Ante ustedes voy a presentar al maestro de ceremonias, el licenciado Eduardo Cruz Moreno, para que pida un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor. Pues bien, agradecemos a la familia Hernández Aldape, quien ha puesto la confianza a su servidor para acompañar este enlace matrimonial. Recuerden que son ustedes, seremos nosotros los testigos de todo lo acontecido para esta tarde. Ustedes también, aún que ustedes lo han conocido, me refiero al doctor Adelfo Cruz Ventura. Fuerte los aplausos, por favor, ya que en estas horas, en esta secuencia, vamos a estar conduciendo este programa. Es un gusto y un placer compartir micrófonos con usted. Sabemos que estamos de fiesta en Santiago Cuixla porque
una festividad o una boda, un bautizo, es fiesta del pueblo, ¿verdad? Y estamos presentes en la fiesta del pueblo, en la boda de estos jóvenes que hoy han demostrado su amor ante el altar del Señor. A los novios, Jessica Anaí Aldape Cruz y Heriberto Hernández Cruz, para que pido un fuerte y caluroso aplauso. Presentamos también a los padrinos de velación, quien a partir de este momento asumen también una responsabilidad. Heriberto y Jessica, ustedes escogieron de confianza a sus padrinos. En los momentos difíciles que la vida le presenta, allí estarán sus padrinos de velación. Presento ante ustedes a los padrinos de velación, la señora Teresa Matus Galván y el señor Felipe Carmona Torres. Fuerte los aplausos, por favor, para los padrinos de velación. Y es grato presentarles a todos ustedes el compromiso, el esfuerzo y el apoyo de los padres no puede faltar en este gran evento, el enlace matrimonial de estos jóvenes. Me refiero a los padres de la novia. La señora Cira Cruz Pacheco y acompañante, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. A los padres del novio, al señor Antonio Hernández Galván y su señora Crispina Cruz Flores. Fuerte los aplausos, por favor, para los papás del novio. El festejado también de este gran evento, el bautizado, el niño Eric Jair Hernández Aldape, para quien pida un fuerte y caluroso aplauso. Muchas felicidades. Funge un gran compromiso para este primer sacramento de iniciación cristiana. Presento ante ustedes, se encuentra con nosotros en la mesa de honor, a la madrina de bautismo, la señora Albina Loaesa Cruz y acompañante. Fuerte los aplausos, por favor, para la madrina de bautismo. De brindis, que también van a estar en un rato más dándoles el mensaje. Este ladito, ¿verdad? Bienvenidos. Para felicitar a los recién esposados, a todos los asistentes, les pedimos que aprovechen en este espacio para pasar a felicitar a los recién esposados con la música de la banda nativa. Bienvenidos. We'll be right back.
Pues vamos a darles fuertes y nutridos aplausos para los recién esposados. Pues ven, vemos cuánta alegría. Recuerden que estamos de fiesta acompañando este enlace matrimonial. Y pues bien, para darle alegría, nos acompaña también en esta tarde pues la banda nativa de acá de la comunidad de Santiago Cuixla. No solamente tenemos invitados de Santiago Cuixla, sino también nos hacen acompañar familiares, amigos y conocidos de la recién esposada. Nos acompañan invitados de Santa María Magdalena Tuxtepec, Santos Reyes Nopala, donde es nativa la esposa del joven Heriberto Cruz. Bien, pues vemos ahí muchos regalos, ¿verdad? Pues acompañando este enlace a los recién esposados y también al bautizado, al niño Eric Yair. Muy bien. Pues es así como refrendamos el aprecio, el cariño a los novios, al festejado, y sobre todo desearle mucho éxito en sus vidas, en su familia, en su nueva etapa que hoy inicia, como esposos, como familia, y les deseamos lo mejor de lo mejor. Mientras tanto, los dejamos con la música de la banda nativa. Un servicio social a la persona que haya olvidado un regalo de la iglesia, pues para que lo pase a recoger en este lugar.
Que se escuchen los aplausos para los esposados, para los jóvenes que hoy unieron sus vidas ante el altar del Señor. Como así también fuerte el aplauso para el niño que hoy tuvo la oportunidad de ser bautizado. Que se escuchen los aplausos, por favor. Y vemos también los regalos y más regalos, ¿verdad? El aprecio, el cariño de todas las personas aquí presentes, de sus familiares, amigos, de los novios y por supuesto también de grandes amigos que hoy nos honran con su presencia, Heriberto Hernández Cruz y Jessica Anaí Aldape Cruz. Vamos a recibirlos con un fuerte y caluroso aplauso. Que se escuchen los aplausos. Ahí para que afinen su mensaje. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de haberme, de este día tan importante para mí y para mi esposa Jessica Anaí. Le doy las gracias a todos los presentes, en especial a nuestros padres, la señora Crispina Cruz Flores y al señor Antonio Hernández Galván, la señora Cira Cruz Pacheco, y espero que este pequeño convivio sea de su completo agrado. Gracias. Fuerte los aplausos y la Diana de la banda para los novios, ¿verdad? Por el mensaje que le acaban de dar a todos los presentes. De la banda nativa. Ahorita lo llenamos, ¿eh? Ahí viene la mata. We'll be right back.
Pues les deseamos a los novios muchos años de amor, felicidad, y que la comprensión y el respeto sea el timón de su matrimonio. Muchas felicidades, jóvenes, Jessica, Heriberto, porque hoy inicia una nueva etapa en sus vidas. Y todos los presentes somos testigos del respeto, de la comprensión, pero sobre todo el apoyo mutuo. Muchas felicidades. Así también al niño Israel Hernández Aldape, hoy recibió el sacramento del bautizo, la entrega ante Dios nuestro Señor, y que esa familia tenga mucha prosperidad, mucho éxito en sus vidas. Muchas felicidades, y vamos a brindarles un fuerte aplauso a los novios y a los que tengan desocupadas sus manitas, por favor. Vamos a brindarles fuertes los aplausos y vamos a motivarlos a que permanezcan siempre unidos y que el amor perdure para toda la vida. Bien, pues es grato reconocer a los recién esposados de poner sus ojos, la confianza ante el Señor, porque sabemos de que un matrimonio lo pasamos en la vida, momentos que quizás circunstancias, adversidades, dificultades, crisis, pero no hay como Dios, que Dios siempre será nuestra fortaleza, nuestro timón para salir adelante. Y qué bien por los esposados jóvenes que con esa valentía han dicho sí al Señor, la confianza que le depositarán a sus padrinos, a sus familiares, sobre todo a sus padres. Pues bien, sabemos que estamos de fiesta, y pues que la fiesta sigue, pues mientras ustedes siguen disfrutando de su comida, tanto vemos a familiares, a paisanos de Santos Reyes Nopala, que gustosamente vienen a acompañar el cariño y el aprecio de la familia Hernández Aldape. Muy bien, pues los dejamos con la música de la banda nativa originaria de Santiago Cuixla, música maestra.
en este gran día, en este gran evento, de la boda de los jóvenes Jessica Anaí y Alberto Hernández. Santa María Magdalena Tentepe, a nuestros paisanos de Santiago Cuxla, y el sacramento de la iniciación cristiana. Hablemos del sacramento del bautismo. Pues desearles muchas felicidades, muchos éxitos en sus vidas, en especial pues a estos esposados. Pues enhorabuena, pues seguimos invitando a que nos tengan un poquito de paciencia, ya que todos serán, todos son bienvenidos, y tengamos un poquito de paciencia para degustar este momento que es la comida. Todos los días. Así que muchas felicidades, jóvenes, al niño también, Eric Jair, por hoy invitarnos a este festejo. Estamos de fiesta en Santiago Cuixla porque estamos refrendando el apoyo, el aprecio y el cariño a los novios, a los familiares, a los papás del novio. El señor Antonio Hernández Galván, la señora Cristina Cruz Flores son los papás del novio. Muchos números más en la segunda parte de este programa. Así que buen provecho a todos y gracias por la invitación, y bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan de diferentes comunidades. Cuixla los recibe con los brazos abiertos. Thank you.
¿Dónde va? Bien, en este momento vamos a ser testigos. Ahí pues preparen la cámara para quedar, guardarlos en el corazón. Estamos haciendo testigos de que en este momento los padrinos de velación les acaban de obsequiar un pequeño regalo, un enorme regalo para los recién esposados. Enhorabuena y bendiciones, y que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. De Santiago Cuixla. Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso al licenciado Eduardo Cruz Moreno. Muy buenas tardes a todos los concurrentes. Pues bien, nos encontramos nuevamente para presenciar este segundo momento de este enlace matrimonial de nuestro gran amigo Heriberto Hernández Cruz y Jessica Anaí Aldape Cruz, quien hoy, ante la presencia de Dios, han jurado estar en las buenas y en las malas. Gracias, familia Hernández Cruz y Hernández Aldape, por la confianza en fungir como maestro de ceremonia. Me presento ante ustedes también para llevar la secuencia, para llevar los pormenores de este enlace matrimonial ante ustedes en los micrófonos al doctor Adelfo Cruz Ventura. Fuertes los aplausos para recibir al doctor Adelfo en los micrófonos. Gracias, muchas gracias, licenciado Eduardo. Pues bueno, pues llegó el momento esperado. Ahora sí, les pedimos a los familiares, amigos de los novios para que se vayan preparando, y por supuesto a la banda nativa, porque ellos van a llevar lo que es el evento del día de hoy, lo que es el vals familiar, la víbora de la mar, el calabaciado. Así que
A la banda nativa también le pedimos que se preparen. A los familiares, a los amigos de los novios, por favor, si se van preparando, porque vamos a dar inicio, licenciado Eduardo. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción ser parte de este gran evento! El enlace matrimonial de los jóvenes Jessica Heriberto. Gracias, muchas gracias. Exacto, doctor Adelfo. Pues bien, ha llegado el momento esperado. Presentamos a este siguiente número, esperando de que los familiares que fueron invitados a la lista para presenciar el tradicional familiar estén presentes para acompañar a nuestro amigo Heriberto y a nuestra amiga Jessica. Pues muy bien, vamos a dar inicio con el siguiente número. Es la vida real y es donde demostramos lo que es amar de verdad. Que su amor sea fuerte ante las adversidades de la vida y que sus sueños nunca, nunca mueren. Muy bien. Señoras y señores, pedimos al centro de la pista a los novios Jessica Anaí Aldape Cruz y Heriberto Hernández Cruz, para que pido fuertes y calurosos aplausos. Y a la banda, iniciamos con el vals familiar. Que se escuchen los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos para los novios. Llegó el momento esperado. Hoy estamos celebrando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a los novios Jessica y Heriberto. Vamos a pedirles unos minutos en el centro de la pista y vamos a iniciar con el vals familiar. Que se escuchen los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos para los novios y muchas felicidades, jóvenes. Bien, tengo el gusto de presentar en este momento y que pase al centro de la pista los padrinos de velación de los novios. Y hoy, a partir de este momento, asume una gran responsabilidad. Estar en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y en las adversidades que la vida les presenta a estos recién casados. Ustedes, maridos de velación de los novios, señora Teresa Matos Galván y el señor Felipe Carmona Torres. Fuerte los aplausos. Thank you.
18 años. Tenemos la presencia del ingeniero Gonzalo Sánchez.
presentarles a los hermanos de Loque. Presentamos a la hermana mayor, la señora Isabel Hernández Cruz y esposo, para que pase a la pista a bailar con los recién esposados. Fuerte los aplausos para recibir a los hermanos del Loque. Thank you.
mencionar también al hermano mayor menor del novio, Juan Carlos Hernández Cruz y esposa. Fuerte los aplausos para recibir al hermano menor, hermano del novio. Y a continuación viene el turno de las hermanas de la novia. Pedimos la presencia de la señora Jenny Saray, Aldape Cruz y esposo, para que pida un fuerte y caluroso aplauso. Maxol Sanguino Cruz y esposo. Presentamos también a la señora Josefina Hernández Galván y esposo. Señora Josefina Hernández Galván y esposo. Fuerte los aplausos para recibir a la tía del novio. También la presencia
Alejandra Hernández Galván. Señora Alejandra Hernández Galván, para que pase al bar familiar. Vamos a recibirla con un fuerte y caluroso aplauso. Señora Gregoria Cruz Flores y esposo. Fuerte los aplausos, por favor. ¿Está presente? Pedimos fuertes aplausos para recibir a la tía del novio. A la tía del novio, la señora Alfreda Cruz Flores. Señora Alfreda Cruz Flores se encuentra a pasar al centro de la pista. Fuerte los aplausos, va a recibir a la tía del novio. De la señora Juana Cruz Flores. Si está presente la señora Juana Cruz Flores. Pedimos la presencia de la señora Minerva
la señora Ana María José Pacheco y el esposo. Yeah.
Señoras
que están en la fila, vamos a arrancar con la víbora de la mar. Iniciamos a la de una, a la de dos y a la de tres. La víbora de la mar. Ahí vemos a las señoritas, con mucho cuidado, con mucho cuidado, miren a la novia. Agarren al novio, porque las señoritas tienen fuerza, ¿eh? Comieron barbacoa, tienen toda la fuerza ahora sí. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Bien, qué alegría, qué emoción. Ya que en estos momentos estamos presenciando la primera zapatilla tradicional víbora de la mar. Qué bien, ya tenemos la ganadora del pequeño regalo. Ya vemos a la ganadora, a la señorita que le ha sujetado, le ha quitado las zapatillas a la novia. Ya quitaron la primera zapatilla, vamos a esperar la segunda zapatilla. Invitamos a los jóvenes, señores, para que participen.
en el calabacial. Muy bien, invitar también a Padre. Le pedimos a la banda que esté atenta, por favor, y vamos a contar a la de tres. Jóvenes, señores, participen en el tradicional calabaceado, en esta boda de Jessica, Anaí y Heriberto. Bien, pues igual, creo que seguimos de fiesta, doctor. Pues vemos muchas amistades, familiares, amigos de los recién esposados. Pues igual, decirles de que no se retiren, ya que hay muchas sorpresas en el transcurso de este evento. Viene el baile. ¿Ya están listos? ¿Ya están todos? Participando en el tradicional calabacín. Ya está el primer zapato, los dos zapatos. Muy bien. Ahora sí que sigue. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ahí vemos que van a cargar al novio. A ver, contamos a la de tres. Una, dos y tres.
Salud. Fuerte los aplausos. Y sigue la segunda zapatilla. Arriba al centro y para adentro. Salud. Fuerte los aplausos también. Muy bien, pues ya. Ese es el premio. Y sigue el. Ah, mire, sigue el castigo. Ahora va una cervecita. Licenciado Eduardo, ¿cómo ve? Bien, pues. Ahí nada más, pues estamos viendo, siendo partícipes, igual, para que no se retiren, a ver, para que vemos de que también las mujeres sí vienen. También las mujeres toman, ¿eh? Toman todo, toman la rienda, toman la quincena y toman todo las mujeres. ¿Y por qué no las chelas, verdad? A ver, salud. Salud, señoritas. Queremos ver que se termine la cerveza. Si no, no hay premio. Saludcita. Porque ahorita van a bailar nada más y nada menos que la magia de Santo Reyes Nopala. Licenciado Eduardo. Bien, ahí estamos viendo cómo el esposado, Heriberto, pues le hace entrega de un cartón a la ganadora de la zapatilla. Cartón de cerveza, nada más y nada menos que para el premio, ¿verdad, Ritas? ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para las ganadoras de un cartón de chelas! Bien, pues hacemos la invitación ahora a los señores, al joven, al zapato del novio, para que por favor igual pase al centro de... Como debe de ser, ¿verdad? Él se lo quitó y él se los pone. Y de castigo también una copa de tequila o mezcal. Eso, muy bien. ¡Salud! Eso, y viene el siguiente, el segundo zapato. Lo bueno que no tiene objeto, si no imagínense que ahora van a terminar estos muchachos. Se acaba la botella. Saludcita. Y también su obsequio, ¿verdad? Se tiene que tomar unas cervezas. Adelante. Eso, mero. Muy bien. Otro verso tiene su recompensa y pues vamos siendo testigos de los regalos, de los premios que cada participante obtiene al ser partícipe. Muchas felicidades, jóvenes. Fuerte los aplausos para los ganadores. Cartón de cerveza. Muy bien.